Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, en el que es ya el último día de la primera semana de este mes de agosto, viernes 4 de agosto de 2023. Y hoy arrancaremos el informativo con el tema que sin duda está copando la actualidad, al menos en el sur de la isla, la guagua de transporte turístico que ayer ardía a la altura del salobre en la Gran Canaria 1. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, SECOES, recibió la alerta poco antes de las 3 de la tarde, cuando una guagua de transporte turístico circulaba por el kilómetro 52 de la Gran Canaria 1, justo después del túnel El Salvaje, a la altura del Salobre. Tras percatarse el chofer de que se había iniciado un incendio al fondo del vehículo, se detuvo inmediatamente en el arcén derecho y ordenó a todos los ocupantes, un total de 53 pasajeros, que abandonaran el vehículo. Las llamas se propagaron rápidamente por la cabina hasta afectar a toda la guagua que quedó reducida a un esqueleto de hierro, tras haber sido sofocado el fuego por los bomberos de San Bartolomé de Tirajana, que fueron ayudados por sus compañeros del Consorcio de Emergencia y el municipio de Mogán. El incidente provocó cortes en la circulación de la autopista durante 45 minutos en sentido sur debido a problemas de visión originados por la intensa humareda. Y una hora en dirección a Más Palomas, como indicaron fuentes municipales. Todo ello ocasionó importantes retenciones, afectando incluso al tráfico en la localidad de Arguineguín. Finalmente, tras dos horas erradicando el incendio, ningún ocupante resultó herido y el tráfico quedó restablecido con total normalidad alrededor de las 6 de la tarde. Y continuamos con política. Esta mañana se celebraban las casas consistoriales de Mogán, el pleno ordinario correspondiente al mes de julio. En él caben destacar, entre los distintos puntos del día, los asuntos relativos al Plan General de Ordenación de Mogán. Lo más destacado es que hemos llevado a cabo las más de 2.400 alegaciones referencias al Plan General. Es un paso más importante para continuar con este documento importante para el desarrollo del municipio de Mogán. Continuaremos avanzando en el documento y después también se llevaron a cabo los nombramientos de los concejales en los distintos órganos, por ejemplo, el Consejo Insular de Agua, el Consorcio de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Asesor de Puertos de, de Canarias Y después se llevaron a cabo dos mociones y, y nada, eso es lo que concluyó en definitiva el Pleno. Así que nada, seguimos trabajando a pesar de estar en, en vacaciones. Se abren oficialmente las inscripciones para realizar los cursos gratuitos que oferta Mogante Forma 8.0, como cada año, desde el área de juventud. Aquellas personas interesadas podrán disponer de plazo hasta el 22 de agosto para formalizar su inscripción. El programa Mogante Forma 8.0 de la Concejalía de Juventud de Mogán celebra ya su octava edición. Comenzó en 2016 con el objetivo de ampliar las opciones formativas ya existentes y de este modo contribuir a que los jóvenes moganeros puedan abrir su campo de posibilidades de empleo al futuro. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán ya ha puesto en marcha Mogante Forma 8.0 2023, por lo que ya ha puesto a disposición de los jóvenes del municipio las acciones formativas gratuitas programadas para este año. Esta nueva edición se desarrollará desde el próximo mes de septiembre hasta diciembre. El programa, financiado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, se llevará a cabo con la colaboración del Centro Psicopedagógico Aprendiz, el curso de control del estrés y manejo de la ansiedad, y también el curso de gestión emocional. Por otro lado, tendremos a Valentina Words con los cursos de lettering y acuarela botánica. Además, contaremos con Jessica Denis, conocida como Jessie Tartas, impartiendo el curso de repostería creativa. Y por último, contaremos con la colaboración de Fit and You, que será la encargada de impartir el curso de entrenamiento funcional al aire libre desde el pasado martes 1 de agosto y hasta el día 22 de este mismo mes. Las inscripciones quedaban abiertas para todas aquellas personas interesadas en la realización de los cursos que deberán estar empadronadas en el municipio. Además, tendrán preferencia los jóvenes entre 14 y 30 años. Para formular la inscripción deberán llamar al teléfono 660-097-546 en horario de 10 de la mañana a una y media de la tarde, de lunes a viernes. Cabe recordar que las plazas son limitadas. Recordarles a los jóvenes del municipio de Mogán que las inscripciones para el Mogán Forma 8.0 se encuentran abiertas desde el pasado martes, día 1 de agosto. Esta, este plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el próximo 22 y pedirles una vez más lo que ya le comentamos anteriormente, que sean responsables con el tema de las inscripciones y que cumplan, ya que son cursos que se ofertan de manera totalmente gratuita, son cursos subvencionados por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria junto con el Ayuntamiento de Mogán animarlos a que se inscriban, a que participen, ya que en ediciones anteriores los jóvenes eh, han quedado muy contentos, hemos querido dar continuidad a muchos de esos cursos que se han realizado anteriormente y al final son, son cursos que te pueden ayudar eh, de cara a un futuro en, en el ámbito laboral. Y continuamos. Desde el pasado mes de junio, el Servicio del Área de Prevención y Atención Integral a Menores y Mujeres del municipio de Mogán ha visualizado con cartelería colocada en todos los centros educativos del municipio dicho servicio. La concejala de Igualdad, Minerva Oliva, ha puntualizado la importancia de este tipo de iniciativas. En el marco de las medidas recogidas y financiadas por el Pacto de Estado contra la violencia de género, el Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores de Mogán ha elaborado una cartelería que porta la información específica de dicho servicio. En ella se puede leer, además del mensaje Mogán contra la violencia de género, el número de teléfono de asistencia permanente a menores y víctimas de violencia de género 016. Durante todo el mes de junio se ha estado distribuyendo la cartelería por por todos los centros educativos del municipio de Mogán y han sido colocadas en los distintos espacios habilitados por los equipos directivos de cada centro. La finalidad a perseguir con esta iniciativa pasa por crear conciencia a nivel social y dar visibilidad al servicio prestado manteniendo informados de manera permanente a menores y familiares, quienes son los principales afectados y que frecuentan diariamente los centros de enseñanza. Una vez expuestos todos los carteles, la concejala de Igualdad y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Mogán, Minerva Oliva, acompañada por el personal técnico del servicio del consistorio, visitaba algunos centros y aprovechaban la ocasión para fotografiarse con algunos de los directivos frente a los carteles que ya están cumpliendo su su cometido. Hemos pasado todo el mes de junio poniendo las diferentes cartelerías en todos los centros educativos del municipio de Mogán, que ha sido una subvención del Pacto de Estado que hemos recibido contra la violencia de género, para visibilizar bien lo que es nuestro servicio integral de atención a mujeres y menores de violencia de género. Es muy importante estos carteles porque aunque el servicio lleva años atiendo, atendiendo a mujeres y menores de este municipio, sí es verdad que a veces el tener una visibilización, ver el cartel siempre nos tiene alerta y los demás vecinos pues tenemos conocimiento de estos temas y que por desgracia siguen, siguen existiendo. Agradecemos a las diferentes directivas de los centros el apoyo, el, la, la sesión de los espacios y, y la iniciativa con nosotros. Ha sido muy buena. Y como les contábamos a lo largo de la semana en festejos llega agosto y por tanto las fiestas de Nuestra Señora de Fátima a Esta semana se presentaba el programa de actos que arrancan con el tradicional replique de campanas y conciertos. El mes de agosto cobra un sentido especial en nuestro municipio ya que acogen las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima en Beneguera. Serán 10 días de diversión y entretenimiento repartidos en un programa de actos variados que realizan cada año desde COFIBE. Mañana sábado 5 de agosto arrancarán oficialmente las fiestas con el tradicional replique de campanas que anuncian su apertura y que tendrán lugar a las 12 de la mañana. Será por la noche cuando el talento y la voz de Pedro Manuel Afonso Hagan las delicias musicales de los vecinos con los grandes clásicos que se incluyen dentro de su espectáculo Leyendas. Ya el domingo 6 de agosto llegará otro de los actos más representativos de las fiestas, el baile y el concurso del sombrero, donde una vez más se premiará el talento y la originalidad de las creaciones de los vecinos. Además, para que no falte detalle, será amenizado por Paco Guedes y Son la Aldea, un suculento fin de semana para disfrutar en familia y amigos y seguir dándole vida al verano. Mañana tenemos la suerte de estar pues, con este proyecto Leyendas en el barrio de Beneguera, en el barrio en el que vivo, en el que comparto pues tantas cosas buenas. Y nada, solo desde aquí pues eh, invitarles a todos a que, a que vayan, a que participen y sobre todo pues eso, a que se dejen llevar de este espectáculo que creo, entiendo que pocas veces tendremos oportunidad de verlo tan cerca y, y, y la verdad que vengo con todo, con todo, no hay, no escatimamos en, en personal, en músicos, en nada, o sea que bueno, que es una gran oportunidad de disfrutar de, de, bueno, de este espectáculo que está hecho con muchísimo cariño, sobre todo para eso, para el público que, que, que quiera venir a verlo y con mucho cariño, será una noche pues emocionante. Y, y nada, con muchísima ganas de que llegue ya mañana. Invitados quedan y que, y que se lo pasen de maravilla y felices fiestas de la Virgen de Fátima. Y mañana sábado el Centro de Día de Arguineguina cogerá la charla Prácticas Centradas en la Familia y Diversidad Funcional, que será impartida por el logopeda moganero Raico Quesada Galero. Desde el área de Política Social del Ayuntamiento de Mogán se ha organizado conjunto con el director y logopeda de la Fundación Nemo, Raiko Quesada Calero, una charla denominada Prácticas centradas en la familia y diversidad funcional, de la que será ponente. Nacido en Mogán, Quesada ejerció como logopeda del consistorio durante algunos años en el pasado y posee amplios y variados conocimientos sobre la diversidad funcional, una de las ramas que se dedica a tratar directamente como profesional desde la Fundación Nemo en la que ejerce desde hace varios años y que en la actualidad cuenta con un gran equipo transdisciplinar formado con logopedia, fisioterapia, psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, pedagogía, ortopedia y trabajo social. en cuanto a la charla, tiene como finalidad potenciar al máximo el desarrollo de los afectados y capacitar a las familias para identificar y aprovechar las oportunidades de aprendizaje y de mejora. está orientada principalmente a profesionales del ámbito y familiares que puedan contar con algún miembro que padezca esta diversidad funcional. Las personas interesadas en asistir deberán personarse el próximo sábado 5 de julio en el centro de Día de Arguineguín a las 10 de la mañana, donde será impartida. La entrada es libre y además dispone de servicio gratuito de ludoteca. Raico es un, un logopeda magnífico que desgraciadamente el municipio perdió, pero ha hecho su carrera en este caso en, en Mallorca. Eh, y lleva muchos años trabajando con la Fundación Nemo. Sabemos que su experiencia es grande en el sector, incluso ahora viene de un, de, de un congreso que se ha ido a México y sabemos que, que la oportunidad que tenemos, en este caso tanto el municipio como las familias que van a acudir a, a la charla, eh, es única. Es única porque la verdad que es una persona bastante comprometida con, con esta temática. Y, y nada, invitarles a que participen. Como bien digo, es una oportunidad. Eh, se va a celebrar de forma gratuita. Hay servicio de ludoteca el próximo sábado, día 5, en el Centro para la Autonomía Personal, en el Centro de Día de Mayores de Arguineguín, a partir de la, de, de la mañana. Les esperamos. Eh, es, una, es una manera de, de aprender. Les van a tener la oportunidad de preguntarles todas las dudas que surjan, porque al final cada familia es un mundo con distintas circunstancias, con, con distintas. Eh, diversidad, que en este caso su hijo o hija, eh, actitudes y demás, y le va, le va a ayudar mucho a adquirir herramientas y habilidades para gestionar determinadas situaciones que a veces pues, por desconocimiento no saben. bueno, y una vez invitados, en este caso a la familia, pues por supuesto agradecerle a, a raiko que en sus propias vacaciones venga a dedicarnos todos sus conocimientos al municipio de mogán. Eh, se lo agradecemos mucho porque sabemos lo que lo que hacía en su momento y lo que hace allá, y para nosotros es un orgullo que, que esté aquí enseñándonos lo que él sabe mejor que nadie. Y como siempre, hacemos en este punto una pausa para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos, compañeros. En el día de hoy destacamos que la debilidad del sistema eléctrico en Canarias en riesgo de más apagones. El cero energético sufrido en La Gomera el pasado domingo y que se ha prolongado durante tres días vuelve a dejar en evidencia la fragilidad del sistema de producción eléctrico de Canarias. Centrales anticuadas, falta de mantenimiento y de renovación de los equipos son algunas de las causas que se esconden detrás de una problemática que en los últimos 14 años se ha repetido hasta en siete ocasiones en diversos puntos del archipiélago. Otro de los puntos que también preocupa es el desabastecimiento, ya que sigue azotando a Canarias. Sin agua durante días es la situación a la que se enfrentan los canarios y canarias en diversos puntos del archipiélago desde hace meses. La Gomera se ha visto amenazada por un posible desabastecimiento de este bien tan escaso tras el apagón energético en la central térmica del Palmar y que paralizó las catas de agua que alimentan los depósitos de la isla. Un suceso que se han vivido de forma continuada desde el pasado año 2022. Los ciudadanos de Fuerteventura, puesto que las tuberías de la actual conducción se acercan al agotamiento de su vida útil. A raíz de este cero eléctrico, se desactiva una central portátil para reforzar el sistema eléctrico de La Gomera. La empresa Andesa ha puesto en funcionamiento este jueves una central portátil trasladada desde La Palma en el recinto del Palmar, donde el pasado domingo un incendio causó un cero energético de tres días en La Gomera y que tendrá como objetivo reforzar el sistema eléctrico en dicha isla. Los seis grupos electrógenos que conforman esta central procedente de Hermosilla en La Palma fueron trasladados por mar el pasado lunes y desde entonces los técnicos de Endesa y de empresas colaboradoras se han volcado en su montaje para alcanzar en tiempo récord su puesta en marcha. Se han instalado en tiempo récord los grupos de emergencia traídos de la isla de La Palma que se instalaron en su día a raíz de la emergencia por la erupción del volcán Cumbre Vieja con un trabajo más allá del ejemplar de todo el equipo de Endesa de La Gomera, del resto de islas de Canarias, así como de fuera de Canarias, y por supuesto un trabajo espectacular de todas las empresas contratistas. De este modo logramos fortalecer el suministro eléctrico de la isla de La Gomera. Continuamos con el conjunto del archipiélago porque las exportaciones agroalimentarias y pesqueras dejan en Canarias 565 millones. Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras experimentaron en 2022 un incremento del 13,1% respecto al ejercicio anterior, alcanzando así la cifra récord de 68.018 millones de euros. En lo que respecta a Canarias, la venta al exterior deja una facturación de 565 millones de euros. Según los datos obtenidos por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, en el conjunto del archipiélago, las exportaciones pesqueras registran el último año un total de 305 millones de euros, mientras que la exportación agrícola alcanza los 223 millones en 2022 y la exportación ganadera 36 millones. En La Palma comienza el pago de 18 millones de ayudas al sector primario por la erupción. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha iniciado el abono de 18 millones de euros correspondientes al anticipo de las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por la erupción volcánica de La Palma. Un total de 393 agricultores y ganaderos de los 625 beneficiarios de esta medida del Programa de Desarrollo Rural han solicitado el anticipo de las cuantías de dichas ayudas. Y para terminar, en el sector turístico, la Mesa del Turismo pide rechazar la subida de tasas de AENA. La Mesa del Turismo de España ha pedido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que el Consejo de Ministros rechace el incremento del 4,09% en las tasas aéreas anunciado por el gestor aeroportuario AENA para marzo de 2024. La subida, señala en una nota a la Mesa, comportaría automáticamente un encarecimiento de los billetes de avión para los viajeros. Muchísimas gracias, Claudia. Y nosotros pasamos ya a la sección del tiempo que parece que en Mogán no hay tregua para el calor. Continuamos con los días soleados y las altas temperaturas, al menos durante todo el fin de semana. Conozcamos la previsión para mañana. El tiempo mañana sábado en nuestra comunidad canaria pasará en el norte de las islas de mayor relieve por intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. En las vertientes oeste de Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos durante la mañana y al final del día, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados el resto del tiempo. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo matinal en costas del sureste de Tenerife. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en lo de las mínimas. Viento de componente norte moderado más intenso en vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve, donde se espera algún intervalo de viento fuerte, así como en zonas al sur de Lanzarote y Fuerteventura. En altas cumbres de Tenerife del noroeste fuerte, con rayas muy fuertes de madrugada, amainando a moderado a partir de mediodía y finalmente disminuyendo a flojo por la noche. En la isla de Gran Canaria, intervalos nubosos en el norte con apertura de grandes claros en horas centrales poco nuboso despejado en el resto de zonas temperaturas en ligero descenso sin cambios en medianías y costas del norte el descenso de las máximas podría ser localmente moderado en medianía del sur viento de componente norte moderado más intenso en vertientes sureste y oeste donde se espera algún intervalo de viento fuerte y en nuestro municipio de mogán nos esperan grandes cambios continuarán los cielos completamente despejados luciendo el sol durante prácticamente todo el día las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y 30 grados de máxima. Y dejamos atrás el tiempo para dar paso a esos vídeos que tanto interés despiertan en las redes sociales y que solemos comentar habitualmente en nuestra sección Visto en Redes. Fíjense en esta pareja que se está casando. En el día más importante de sus vidas les tocó compartir inundaciones por el tifón que está azotando su país en este momento. Algo que no impidió que la ceremonia se celebrase por todo lo alto en la iglesia y conseguir así estos novios forjar su amor para siempre, eso sí, pasado por agua. El video se ha viralizado en cuestión de horas en las redes sociales. Y ahora fíjense el extremo hasta el que puede llegar un ser humano. Lo que están viendo, lejos de lo que pueda parecer, no es un perro. Se trata de un disfraz. Dentro hay un humano que se ha gastado 13.000 euros para transformarse en un Burder Collie. Se trata de un TikToker que por miedo no ha querido revelar su identidad, pero que ya ha recorrido varias localidades disfrazado de perro y comportándose como un can. Recuerden, 13.000 euros ha tenido que invertir para hacerse este disfraz. Desde luego el mundo está perdiendo la cordura. No quiero ni pensar lo que podríamos llegar a hacer cada uno de nosotros con 13.000 euros ahora mismo en el banco. Seguro que un disfraz para vestirnos de perro no es. Nosotros llegamos hasta aquí con la información local como siempre, darles las gracias por estar al otro lado y desearles un buen fin de semana, invitarles a participar en las fiestas de Beneguera que arrancan mañana sábado y como no, les esperamos el lunes aquí a la misma hora en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Sean felices.